Están podridos, quieren tu cerebro, pero tú estás preparado. Conoces el arte del zombie food. Jamás te han mordido y hasta lo disfrutas. Ha llegado el día de la semana. Sábado zombie. Help me, Dennis! Bienvenidos a otro emocionante episodio de Sábado Zombie. Hoy nos adentraremos en el frío y peligroso mundo de Extermination para PlayStation 2, un juego de terror de supervivencia que desafiará tus nervios y habilidades. Prepárate para enfrentar criaturas aterradoras y descubrir los secretos oscuros que acechan en una instalación aislada. Es un título de terror de supervivencia que ofrece una atmósfera tensa y una jugabilidad intensa. Desarrollado por Deep Space, este juego se distingue por su enfoque en la gestión de recursos y la resolución de acertijos, además de sus combates contra enemigos aterradores. La ambientación, los gráficos y la música crean una experiencia inmersiva que mantiene al jugador en constante tensión. La historia de Extermination sigue a Dennis Reilly, un marín de élite que es enviado a investigar una instalación de investigación en el Polo Sur. Al llegar, descubre que la base ha sido invadida por mutantes horribles debido a un virus mortal. Dennis debe luchar por su vida, encontrar a sus compañeros desaparecidos y detener la amenaza antes de que sea demasiado tarde. La trama se desarrolla a través de documentos encontrados y encuentros con otros personajes, revelando un misterio profundo y oscuro. Los enemigos en Extermination son variados y aterradores, desde mutantes humanos hasta monstruos grotescos creados por el virus. Cada tipo de enemigo presenta un desafío único, requiriendo diferentes estrategias y armas para derrotarlos. Además, la mutación del virus significa que los enemigos pueden volverse más fuertes y peligrosos con el tiempo, añadiendo un nivel de urgencia a la supervivencia del jugador. Este juego fue uno de los primeros en utilizar la tecnología de captura de movimiento para crear animaciones realistas, lo que contribuyó a su atmósfera tensa. La ambientación en el Polo Sur es un homenaje a películas de terror clásicas como The Thing, y el juego mismo tiene numerosas referencias a este film, desde la configuración del aislamiento hasta la presencia de un virus alienígena. El juego también cuenta con un sistema de heridas y salud que requiere atención constante, añadiendo una capa extra de realismo y desafío a la experiencia. Para complementar tu experiencia con Extermination, te recomiendo ver The Thing de 1982, del maestro John Carpenter. Esta película de culto es un pilar del género de terror y ciencia ficción. Al igual que en el juego, los personajes enfrentan una amenaza alienígena en una instalación aislada en el Ártico, creando una atmósfera de desconfianza y horror inigualable. Así concluye otro emocionante episodio de Sábado Zombie. Extermination nos lleva a un viaje intenso y aterrador, lleno de desafíos y misterios. No olvides dejar tus comentarios sobre el juego y decirnos qué te pareció. Nos vemos en el próximo episodio para más aventuras de terror. Get back inside.